Muy buenas noches, amigos y seguidores de Recorrido Paranormal. Nos encontramos realmente muy emocionados. Bueno, yo en lo personal, Beto, muy, muy, muy emocionado porque estamos en un sitio, para mi punto de vista, el más representativo y el más importante en San Luis Potosí y uno de los más importantes en Latinoamérica, el famoso Panteón del Saucito, el cual, ya hay que comentarlo, estamos dentro, estamos ya en el pasillo principal y creo que desde que entramos ya se siente una pesadez como la que vivimos, como las que vivimos cuando venimos al scouting. ¿Qué tal, amigos y seguidores de Recorrido Paranormal? Muy buenas noches. Agradeciendo como siempre la sintonía. Como lo comentas, Cristian, ya al iniciar una investigación más en un lugar muy representativo en San Luis Potosí, uno de los panteones más importantes a nivel Latinoamérica, que resguarda situaciones paranormales que prácticamente ustedes van a ver esta noche con el equipo de Recorrido Paranormal. Decidimos iniciar en el pasillo principal porque es el que la gran mayoría de los potosinos conoce. ¿Por qué? Por la cuestión que hay, como tú lo dijiste, hay dos o tres tumbas muy representativas con leyenda, como la de la niña Paulette, como de la imagen que abre y cierra los ojos, y aquí es donde vamos a iniciar esa travesía. Nos dirigimos ya hacia el primer punto a investigar esta noche dentro de este camposanto, desde el Panteón del Saucito aquí en San Luis Potosí, que son las catacumbas que se encuentran en el acceso principal. Un golpe, fuertísimo. Y el perro le está ladrando a alguien, ¿eh? Oye, ¿pero el perro no estará suelto? Sí, está suelto, güey, pero el golpe no fue del perro. Pero no vaya a venir a... Ten cuidado, ¿ok? Me preocupa un poco eso, Beto. Ahí está. ¿Qué? ¿Sí está? Sí. ¿Sí, la profe? ¿Qué quieres? Buenas noches. Profe, dile que andamos grabando. Buenas noches. Ven, ¿qué es lo que quieres? Estaba aquí, profe. Lo que está, era en esta cruz. Oh, era una sombra, güey. Yo lo vi aquí parado, güey. Como esperando al perro, güey. Es que se escuchó muy fuerte ese golpe. Ahora sí nos dirigimos al primer punto a investigar esta noche en el Panteón del Saucito, que son las catacumbas. Aquí están las catacumbas. Vamos a ingresar. Pásate si quieres. Nada más, ¿sabes qué? Bueno, no, yo te voy alumbrando. No hay una araña, ¿no? Es por eso te digo que quiero alumbrarte, porque como no hemos visto qué pudiera haber. ¿Qué pasó? Siento horrible. Hay muchas arañas, Beto, ten cuidado, güey. Sí, pero siente. Mira, métete como que se te tapan los oídos. Sí, pásate, güey. Yo creo que la transmisión se tiene que quedar aquí para que no se pierda. Pásenle, chavos. Pásale, Cris. Suspiro, güey. Pásale, Cris. Pásenle. Pásale primero tú. Está allá con Beto. Pásenle. Vamos. Es que no me puedo alejar porque se va a perder la conexión. Entonces me tengo que quedar un poquito hacia la entrada. ¿En serio? Sí, sí. Tratar de no tocar nada. Uf. Es importante. De hecho, aquí viene a hacer brujería, pues, se siente. El cuerpo entero, ¿verdad? Sí, pues, completito. ¿Se lo sabe, Cris? Casi no, fíjate. No, pues no se va con la lámpara de ese lugar. No, pero aquí, mira, con esto. ¿Se ve? Bueno, aquí lo que ustedes están viendo, pues son cuerpos de la catacumba. No, 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 no.
Pues bueno, por... Hacemos un ejercicio aquí. Tenemos que hacer un primer ejercicio. ¿Qué es, güey? No, pero es que no lo agarras, güey. Esto es de allá adentro. Aquí vienen a hacer brujería. De hecho, es lo que te digo que se siente, güey. Muchísimo cuidado, güey. No sé por qué, pero me causó mucho temor eso, güey. O sea, estamos directamente, sí, estamos directamente con los cuerpos, sí. Eso no me agrada nada. No mames. No venga luz. ¿Qué tronó? Es para que trasciendan. Es un poco de luz para ustedes. Esta luz es para ustedes. Esta luz es para ustedes, con mucho respeto, para todos aquellos que yacen en este lugar. Bueno, están tocando, güey. Vamos a apagar poquito las luces. Todos. Cristian. Cristian. Sí, espérame. Cristian. Ah, no mames, güey. Cristian, güey. Allá. No mames. Cristian. Cristian. Bofo, güey, qué pedo. ¡Cristian! Güey, no mames, güey. Güey, pero ¿por qué no se olora, güey? Sí, güey. ¡Güey! ¡Espérate! ¡Cristian! No te quedes haciendo. ¡Cristian! Profe, ten cuidado, güey. No, no sabemos qué pasó. ¡Profe! Algo pasó. ¿Estás bien haciendo? ¡Profe! ¡Ven! Trae mi teléfono, güey, márcale. Trae mi teléfono, márcale. Vente, vente, vente. Espérate, güey, no te vayas solo, espérate, güey. Güey, se fue para allá, güey. ¿Para dónde? Márcale, güey, márcale. Espera, espera que no corras, güey, porque no sabemos qué hay, güey. ¿Qué trae? Está solo el güey. Que iba con alguien, güey. No mames.
¡Oye, güey! ¡Profe! No. Espera. Escuché un grito, güey. ¡Oye, güey! ¡Profe! No. Espera. Escuché un grito, güey. Espérate, espera. No contesta, güey. ¡Cristian! ¡Oye, güey! ¡No mames, güey! ¡Ya! Es que yo lo vi que iba con alguien más, güey. Profe, no se metería por aquí, güey. Ahí se ve. Échenle, échenle, échenle luz, güey. No sean gachos, güey. Búsquenlo. ¿Qué, profe, no te desepares, güey? Sí, güey, se vino para acá, pero venía con alguien más, güey. ¡Eh! Vente por acá, Lee. ¡Allá va una luz! Profe, vente por acá, acá se vio otra, güey. ¡Profe! ¡Profe! ¡Ven! ¡Ven, rápido, rápido, güey! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, güey! ¡Ven! ¡Ven para acá, güey! Ven, güey, rápido, ¿para qué vas esto? ¿Qué, güey? Esa luz que está parpadeando allá, güey, también se vio otra luz, güey. Allá. No, güey, pero eso es como de algo que pone ahí, güey. Porque yo lo vi con alguien, güey. Espérame, espérame, porque no te me vayas solo, güey, porque esto ya está muy raro, güey. El cabrón anda solo, güey. Cuidado, ¿qué, güey? ¿Dónde? ¡Cris! ¡Cris! Cuidado, profe. ¿Qué, güey? ¿Estás bien, profe? Ahí está alguien, sí, está alguien. Profe, espérate, 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 güey. No te vayas a exponer, güey. Me siento bien mal, güey. Espérate, espera, espera, espera. Algo me tocó, güey. ¡Cristian! ¡Güey! ¡Cristian! Creo que la luz iba para allá, güey. No, no mames, profe. ¡Oy, güey! No mames, no mames. Escuchen, escuchen. ¡Cristian! Güey, no sé. A ver, profe. ¿Sabes qué, güey? Para acá está. Sí, sígueme, profe. ¿Sabes para dónde se ha de haber ido el cabrón? De este lado están las fosas comunes, güey. Creo que sí es de este lado. No mames. Profe, tranquilo, güey, tranquilo, güey. Ese güey andaba bien susceptible. Andaba débil, güey. Sí. No, no mames, no mames. Te va a pasar algo, cabrón. Gracias, gracias por las oraciones, es que... ¡Cristian! ¡Madre! Este güey de chingo se metió. No sabemos dónde anda aquí. Profe, además alúcenle ustedes también para lograr abarcar más, güey. ¿Qué pasó, güey? ¿Sí, güey? ¡Cris! ¡Cristian! ¡No mames! ¡Corre, profe! ¡Corre, güey! ¡Corre! ¡No voy a caer! ¡Fosas comunes, güey! ¡Son las fosas, güey! ¡Corre, corre! ¡Ahí adelante! ¡Ahí está lo, güey! ¡Cris! ¡Cris! ¡Eh, güey! ¡Ahí está en medio! Ahí está. Ahí alguien, se va alguien. Ey, güey, ¿qué pedo? Ahí está alguien. ¿Es Cristian? Sí. No mames. ¡Cristian!
Cris. ¿Qué onda, profe? ¿Qué pedo, güey? Nada, güey, nada, nada. No mames, güey, pues te saliste. Cris, ¿qué pedo, güey? ¿Qué, güey? No mames, te saliste. Cuidado, 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 güey. ¿Qué traes? ¿Tú, güey? No, güey, no, pues eso, tranquilo, güey. Tranquilo. Checa, güey. Güey, estamos en medio de las... ¿Corriste, güey? Esta es la fosa común, güey. Espérate. ¿Estás bien, güey? Sí, estoy bien, güey. Está frío, güey. No mames. No, mi madre, estoy bien. Cris, ¿qué pedo, güey? ¿Por qué te saliste, güey? No, güey. Venías con alguien, yo te vi con alguien, güey. ¿Con alguien? Vámonos aquí. Por eso te cuesta el bien violento, güey. Hazte para allá. Sácalo de aquí, güey. Es que es la fosa con esto. Están cansados, güey. Güey, ¿qué pedo, Cris? Vamos a mantenernos en total silencio en este momento. Bueno, yo la verdad es que perdí la noción de la investigación, pero me comenta Beto Cabrera que nos dirigimos al la fosa común. Sí, este solo ahí, carnal. Y de ahí nos vamos a los ataúdes, las exhumaciones y los ataúdes que están en abandono. La fosa común. Aquí están señalados los espacios donde está sepultada la gente que no es reconocida o que... Está saliendo mucho la garganta, ¿cierto? ¿No te gustaría que... quedó ahí atrás? ¿No te gustaría que tiramos algo aquí? Sí. Nada más para darles luz. Luz a las almas que están aquí. Almas de todos estos cuerpos que se encuentran en esta fosa común, que necesitan un poco de luz, que necesitan un poco de luz para trascender. Esta luz es para ustedes, para que trasciendan, para todos los cuerpos que se encuentran en esta fosa común. Una noche, pues, escalofriante, muy rara, muy extraña. La verdad todavía no vemos bien al compañero Cristian, pero queremos seguir con la investigación. ¿Se escucharon pasos, Beto? Sí. Y un golpe al lado derecho. ¡Uy! No, chiquido, manches, chiquido. Y aquí cerca, ¿eh?
Uy, no, qué pido, y aquí cerca, ¿eh? No seas mamón, güey. ¿Hay alguien ahí? El silbido, güey. Te siento como muy sin... No, ¿cómo sabes, cabrón? No. Uy, güey. Se oye como si algo se arrastrara. Eso es de afuera. Eso es fuera. Eso es una moto de afuera. Sí, pero lo de ahorita. Sí. Ten mucho cuidado, ¿eh? ¿Escuchaste? Sí. Es un vato, ¿no? Como la voz de un hombre. Sí. Se está poniendo muy pesado esto. Ahí pasó alguien, güey. Abajo del árbol. El mezquite. ¿Sí? Para acá adentro sí se escondió. Parece que había sido un perro, güey. ¿Escucharon? Acá, un lamento. Con un lamento. Acá. Un lamento, güey. Sí, güey. ¿Estás bien? Como un radio, ¿no? Pero se oye demasiado cerca ese radio, fíjate. Sí, se oye muy cerca. Como si el radio estuviera en alguna tumba. Ajá. Nos dirigimos hacia donde se desechan los ataúdes de las exhumaciones que se realizan en este camposanto, Panteón del Saucito, aquí en San Luis Potosí. Estamos a punto de llegar donde están los ataúdes. Parece cerrados, son complicados, cuidado. Cuidado con la lámina, chavos. Cuidado. Llegando. A la sección donde se encuentran los ataúdes. Las exhumaciones, de hecho. ¿Qué necesitas? No seas... ¿Escucharon? Es una psicofonía, ¿eh? Eso fue una psicofonía, estoy segurísimo. ¿Qué necesitan? ¿Cómo podemos ayudarles? Mira, Beto, un zapato de... pues de alguna persona que estuvo sepultada, vestimentas. Se queda la esencia aquí, de hecho. Por supuesto, por supuesto. Es que literal, todas estas sábanas, todo eso. Imagínate los años, las personas que estuvieron cobijadas por estos. ¿Qué necesitas? ¿Cómo podemos ayudarlos? Profe, ¿dónde? Me están agarrando el hombro izquierdo, ¿eh? Pasa más para allá, güey. Fotografía, si ¿sí puedes sacar fotografía? Sí, espérame. Me está... Siento que me están tocando el hombro izquierdo. Beto, siento que me están tocando el hombro izquierdo, ¿eh?
hay que tener mucho cuidado, güey. Mira, mira, güey, no se ve. Sí, güey. En el chaleco. Te van a jalar, güey, es para atrás, güey. Vamos para allá, güey. Siento que entre el chaleco y mi playera, como si me estuvieran tocando, güey. Está frío aquí. Se siente frío. Estoy a corriente de aire aquí, güey, en esta parte. Hay que salirnos de aquí, güey. Está muy pesado el asunto y tiene que ver con cuestiones malignas. No dudes de que aquí vengan a hacer trabajos también de brujería, Cris. Le pido a las energías de los seres que deambulan y que están atrapados en estos ataúdes que se manifiesten. Los escucho. Los escucho. ¿Qué necesitan? La psicofonía, ¿eh? Como que si te quisieran hablar. Sí. ¿Qué necesitan? ¡Ay, Numa! ¿Qué fue eso, güey? ¿Se te cayó? No, es que aventaron una bacana. No, no, güey. Aquí sonó algo, güey. Como si hubieran pisado en esos plásticos. Ay, güey, no manches, sentí horrible, güey. Fue aquí en los plásticos, profe. Como si hubieran pisado, güey. Sí, como si hubieran pisado, güey. No, ya estoy demasiado sensible, güey. Y acá se vieron sombras, güey. ¿Una qué? Sombras. En la tumba de allá se ve una figura humana que va pasando acá al fondo. ¿En dónde, mi Paco? Acá, a la derecha. Por donde está la cruz inclinada. Allá. Como si hubieran cerrado una puerta. Sí, una araña. Escucha, güey. Escuché como. Ah, sí. ¿Verdad que sí? Sí. Por eso hay que tener muchísimo cuidado, güey, porque estamos en mucho riesgo aquí. ¿Dónde está Beto, que ya lo perdí? Está aquí derecho. Ahí viene. ¿Qué pasó, Beto? Pensé que era un perro o mucho cuidado, güey. Acá está. Todos están encerrados. Son otras catacumbas que se encuentran de hecho están más decentes de las que te digo que entramos y les saliste.
¡Manifiéstense! ¿Crees que con el agua se salieron los cuerpos y ya los habían sacado antes? No podemos pasar porque está lleno de agua, pero... ¿Y de qué lado? ¿Cómo? ¿Por allá no está? ¿Está todo lleno? No, está lleno. Está muy peligroso también. Bueno, me voy a salir. Cuidado con las arañas que tienes atrás. Vamos a volver a llevar al Patricio a la tapa. ¿Cómo es que lo metimos? No, está más caliente que esta. Bueno, vamos. Me siento re macho. Y le voy a llevar una araña. Como si hubiera venido detrás de nosotros. Ay, güey. ¿Qué traes? Tronó algo ahí, güey. Cuidado, güey. ¡Ah, no mames! Güey. Lila López. Si estás aquí, te pido que muevas más rápido este reguilete. Si estás aquí, te pido que muevas más rápido este reguilete. Hazme saber que te encuentras aquí con nosotros. Hazme saber que te encuentras aquí. Beto, pues ha llegado el momento de culminar la investigación de esta noche desde el Panteón del Saucito aquí en San Luis Potosí. Agradecerle a las autoridades que nos abrieron las puertas para realizar esta investigación. Agradecerle también a dos grandes personas que están esta noche con nosotros, grandes amigos también, al buen Paco Barrón y al licenciado Alcindo, que se encuentran esta noche como invitados especiales dentro de este camposanto. Yo creo que se vivieron situaciones increíbles esta noche y pues nos vamos muy contentos por todo lo que estaremos presentando el siguiente jueves en transmisión en punto de las 8 de la noche por esta misma fanpage. Pues se vivieron momentos aterradores, Cristian. Me quedo sin palabras por todo lo que aconteció durante toda esta investigación. Tú no te acuerdas de algunas cosas, queremos revisar el material. Yo creo que cuando tú lo cheques te vas a sorprender, y la recomendación que yo creo que te hacemos todos es de que lo veas directamente con Margarita Andes, que es nuestra clarividente y sanadora, porque lo que sucedió, yo no soy nada más la persona que se dio cuenta, sino los miles de seguidores que estaban en contacto en este momento, nuestros invitados especiales, el profesor Manuel Briones, y de verdad estamos totalmente sorprendidos. Estoy sacado de onda de verte como si absolutamente nada hubiera pasado, y creo que sí, eso es de estarlo... más bien está para el análisis, Cristian. Yo la verdad estoy muy, muy sorprendido y asustado, porque créeme que esto nunca había sucedido en el equipo de recorrido paranormal. Perdón que te interrumpa, se escuchó una mujer, ¿eh? Y bueno, agradecerle también a nuestros patrocinadores Funerales Atabey y Pollería Estaciones. No me queda más que agradecer a las más de 3,000 personas que se conectaron esta noche en transmisión completamente en vivo. Estuvimos aquí desde el Panteón del Saucito y pues recordándoles, Beto, que estamos en Recorrido Paranormal. Donde el recorrido se convierte en leyenda. Adiós.